Santi, una pregunta. ¿Tu papá está aliviado? ¿Aliviado? Sí, mami. Pues es más, yo voy a ir a comer con él y con Karen ya. Y creo que ya llegaron, entonces mejor me voy. Listo, nos vemos por la tarde. Yo que él sigue con la cara en esa, con esa perra. Siga de bobo. Bota eso a la basura. Vos no necesitas nada de él. Si sabes que te voy a hacer caso. Ya esto no me gustó. Por fin, despierte pues, mija, espabile. Mira, me va a entrar con una platica. Ay, qué rico. Ayúdame con lo siguiente. En el folder 14, por la U, Unidad Los Olivos. Creo que está como en la página 22. Aquí ya está, bien, lo compré. Sí, pero venga, no lo desordene. Ya, déjenlo bien. Qué intensidad. Ay, por favor. Suave. Amiga, ahorita vuelvo, ahorita más tarde vamos. Venga. ¿Cuántos años me decías que tienes? No, yo no te he dicho la edad. De hecho, a esa pregunta no se le hace a una dama. Lo que sí te puedo decir es que tengo 40 y pico y soy mucho menor que tú. Permiso. Perdón, Ramiro. Entonces, me venías diciendo que tú eras todo. ¿Y te gusta tu profesión? Sí, me encanta. Me excitan los pies. ¿Sabes por qué no te quitas los zapatos? Me tocas por debajo. Nadie nos va a ver. Para, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, te pregunto a mi esposa. Queríamos compartir contigo algo. ¿Cómo te digo? En nuestra relación íntima, nosotros somos bastante abiertos. Y en su momento pensamos en ti. ¿Tú qué piensas? Cuéntanos, ¿qué piensas, Clara? Thank you.
paso por ti en media hora. Arréglese que nos vamos de rumba. Amiga, pero usted es que no se dan cuenta cómo es que yo me estoy sintiendo. Te estoy preguntando si quieres salir o no. Te arreglas y nos vamos, y punto. Amiga, no. Ya, deja el drama. Móvete y escoge la ropa o voy yo y te la escojo.